Hola amigo, ¿y tú? En este nuevo tutorial les voy a enseñar cómo crear un nuevo usuario. Bueno, para ello vamos a inicio, vamos a panel de control, creamos, vamos aquí a agregar o quitar cuentas de usuario. Y le damos a crear una nueva cuenta. Aquí ponen el nombre de la cuenta, no sé. Nueva cuenta. Y aquí ustedes eligen usuario estándar. Y si los usuarios de cuentas estándares pueden estar en la mayoría de software o cambiar la configuración del sistema que no afectan a otros usuarios ni a la seguridad del equipo. Y administrador dice, los administradores tienen acceso completo al equipo y pueden hacer los cambios que deseen. Según la configuración de las notificaciones, es posible que se pida a los administradores que proporcionen su contraseña o confirmen antes de realizar cambios que puedan afectar a otros usuarios. O sea, esto significa usuario estándar, significa que tienen limitado acceso, y administrador que tienen acceso total como usuario principal. Bueno, ustedes aquí eligen, le dan a crear cuenta, vamos, y aquí tenemos la cuenta, le damos clic y aquí le podemos cambiar el nombre. Le podemos poner una contraseña, poner una imagen. Y aquí tenemos varias imágenes. Y si no, vamos aquí a buscar más imágenes. Y aquí nosotros podemos elegir qué imagen queremos dentro de esta. Se nos va a aparecer aquí. Ahí. Y bueno, ahí está. Ahora, para borrarla, vamos a agregar o quitar cuentas de usuario y le damos aquí y le damos eliminar cuenta, eliminar archivos, todo lo que está dentro, eliminar cuenta y listo. Les voy a decir una cosa, los usuarios no hacen la computadora más lenta, lo que la hace la computadora lenta es la cantidad de cosas que tengan dentro de la computadora. Un ejemplo, si tienen 2000 fotos en cada usuario, van a ser 4000 fotos que estén dentro de toda la computadora. Por ende, los usuarios no hacen lenta la computadora, lo que la hacen lenta es la cantidad de cosas que tengan dentro de la computadora. Bueno, espero que les haya gustado, comenten y suscríbanse. Adiós.